son los legendarios, se puede decir, de la banda británica Los Beatles. Este solo se llama Let It Be. Bueno, es parte de la canción Let It Be de Los Beatles y fue grabada en el año de 1900, si no mal recuerdo, 68, 69, no estoy seguro, por esas fechas. Pero fue uno de los últimos, fue el último álbum de Los Beatles, creo, fue el último álbum, que se titula también Let It Be. Y pues tiene varias canciones muy populares, como lo es Get Back y Don't Let Me Down. Esa es una de esas canciones, Let It Be, y pues es una de las más populares del grupo. Esta canción está en la tonalidad de Do. Tengo el chorus activado, o chorus, como le quieran llamar en español. Solamente los únicos acordes que lleva toda la canción, bueno, a excepción de algunas partes en la melodía, yo pienso que en el solo intermediario, como este solo lo es, lleva estos acordes, que es Do, Fa y Sol mayor, solamente. Ok, este solo es muy sencillo, y muy bonito, la verdad, está sencillo. Yo creo que si te quieres meter a estudiar un poco la música de Los Beatles, yo creo que este solo es de los primeros que tienes que aprender a tocar. Digo, fue uno de mis primeros solos que yo aprendí en la guitarra eléctrica hace, yo creo que unos 6 años, más o menos 6 años. Y pues nada, o sea, este solo yo lo considero muy padre, siempre me ha gustado. Esta es la versión del sencillo. Hay otra versión que es la definitiva, y otra versión que fue, pues, una toma que hicieron ellos también. Hicieron en total 3 tomas, pero pues obviamente se improvisó diferente solo y se tocó diferente y así. En este caso, pues ahí, en los demás solos se utiliza un pedal de distorsión. Pedal de distorsión que en aquella época se llamaban Stomp Box, no recuerdo cómo se llamaba, Distortion Box. No estoy muy seguro cómo se llamaban en la terminología, en inglés. Pero lo que sí sé es que pues, utilizó un pedal de distorsión en algunas grabaciones del solo. Pero en este en particular utiliza un pedal de efecto que se llama chorus, o coro, como le quieran llamar, porque tiene como un efecto de coro. Okay. Y nada, espero y les guste y aprendan de él. Les voy a explicar paso a paso de manera muy sencilla. Bueno, ese es el pedal que estoy utilizando, es un chorus de la marca Fender. Puede ser de cualquier marca, cualquier modelo. Este modelo no es muy costoso, es económico, pero pues ofrece un buen sonido en cuestión de pedales. Tenemos aquí en profundos, en depth, tenemos todo. En velocidad tenemos todo. Y en mixtura, que es más o menos como una diafonía del sonido que produce ya sea el sonido de la guitarra, pues está casi que entero, solamente que lo tengo un poquito más a la mitad. Y este sonido es más como de tipo órgano, ¿no? Emula el sonido de un órgano, más o menos parecido a un órgano, como de iglesia o ya sea de cualquier otro lugar, procedencia. Pero ese es el sonido que trata de imitar el solo de guitarra, más o menos como el de un órgano. Y pues nada, eso es todo lo que puedo enseñarles para efectos. Continuamos con el amplificador. Bueno, el amplificador que estoy usando es un Marshall MG30 CFX, si no mal recuerdo. Y lo tengo en gain, pues no se nota ahí, pero está más o menos como a más o menos como a 2/4, 3/4 de distorsión. Estoy en el primer canal, es menos distorsión, es una distorsión moderada, como un tipo overdrive. En bajo tenemos un poquito, en la mitad de, yo creo que un cuarto,
más o menos. Tenemos el Tremble, que hacía su máximo esplendor. Tenemos un Reverb, más o menos el Reverb, pues lo tengo más o menos a la mitad. Volumen casi completo. No nada de efectos aquí, porque pues este es un amplificador muy multi efectos, este no lo utilizo. Y pues el master tengo más o menos aproximadamente un cuarto, que está como en el nivel 3 más o menos del 10. 3 o sí, más o menos 3. 3 o 2, no, 2, creo que 2 tiene. Sí, está en 2. Y eso es todo. No hay mucha complejidad en amplificador, está muy sencillo. Ahora sí, vamos a pasar por lo siguiente. Bueno, comenzamos. ¿Cómo está estructurado el solo? Bueno, el solo está estructurado de manera sencilla. Hablando de la escala pentatónica, yo creo que ya todos la conocemos, los que tocamos a lo mejor un poquito de guitarra, ¿verdad? Yo creo que ya conocemos esa escala. Está muy bonita, no sé. Suena muy oriental, no sé. Ya muchas personas la han tocado. Yo creo que ya se familiarizó con el sonido, ¿verdad? Recuerden, la tonalidad de La menor es la relativa de Do. ¿Por qué? La menor, en este caso es La menor séptima, pero vamos a tomarlo como La menor. Es lo mismo que un Do, ¿por qué? Bueno, no es lo mismo, pero pertenecen a la misma escala. En este caso, el primer modo de la escala se le llama el modo jónico. El segundo es dórico, el tercero es frigio, el cuarto es lidio, el quinto mixolidio y el sexto es eólico o aeolian, como le quieran llamar, que es ese, ¿verdad? El modo menor de la escala. Ese es un do, ¿verdad? Un do que pertenece a la misma escala de la menor. Solamente que hablando de las tónicas, pues este se ubica en el centro de Do, ¿verdad? Entonces aquí está Do. Tenemos un Do mayor. Pero si ubicamos esa misma escala, ese mismo esqueleto en La, pues tendríamos esto. Aquí está La, que es el sexto modo de la escala. Y de ahí partimos la escala, a la escala menor. Ok, que es lo mismo. Es la misma armadura que Do, solamente que partimos desde el sexto modo, ¿verdad? O sea, el sexto intervalo, que sería una sexta menor, ¿ok? De esa manera es como trabajamos las escalas, ¿verdad? Entonces, esperen, discúlpenme, no, es sexta mayor, discúlpenme, corrijo, sexta mayor, es sexta menor, que es otra escala, pero pues no lo vamos a ver ahorita, eso es un error mío. Ahora, paso a explicar el solo. Bueno, el solo está constituido solamente de tres acordes, como dije en un principio. Solamente lleva eso, ¿ok? El único inconveniente aquí, yo creo que es simplemente practicar un poquito el fraseo. De la escala, para darte una idea de la tonalidad, para que cuando tú estés tocándolo y no se te revuelva, ¿verdad? No tengas ese temor de que cuando estás tocando se te equivoques y eso, ¿verdad?
Tienes que buscar la manera de acoplarte y hacerlo lo mejor posible para que te salga lo mejor posible el solo, ¿verdad? Que te salga bonito, que te salga fluido. Te digo porque yo a veces, bueno, les digo, perdón, porque yo a veces tengo ese problema de que estoy tocando algo y de repente sale mal y me doy cuenta que soy yo. O sea, yo no, a veces no es tanto que mi sonido, que el amplificador que yo tenga o eso. Lo más importante eres tú, o sea, tú eres el que le vas a dar el sonido a ese instrumento, ¿verdad? A lo que sea, a la guitarra, ya sea lo que sea que tú toques, ¿verdad? Un piano, un violín, etcétera, ¿verdad? Y bueno, siento que a veces es una falacia que la gente utiliza por decir que siempre quieren llamar de que no, tienes que tener 1000 pedales de guitarra para sonar bien o así. Y creo que no, más que nada eres tú. Eres tú y tu alma y tu espíritu dentro de este instrumento y darle molde a esta idea que tú tienes en la cabeza y quieres hacer esto y esto. Y bueno, o sea, la música para mí es como un regalo y pues uno tiene que disfrutarla y tienes que dar tu mejor versión cada que toques, seas cual seas, seas quien seas, ¿verdad? Seas mujer, hombre, niño, cualquier género, o sea, seas quien seas, lo más importante es expresarte, ¿ok? Yo creo que esto es lo más parecido a expresarse totalmente. Tocar guitarra, tocar algún instrumento, sea violín, bueno, etcétera. Yo creo que ya me metí en mucho rollo, pero creo que es importante tomarlo. Ahora sí, pasemos a la lección. Bueno, me voy a acercar un poquito más para que puedan ver qué es lo que estoy tocando. Espero que se vea bien. Aquí está mi guitarra. La escala que vamos a utilizar aquí es la escala mayor pentatónica, que es esta. Ok, ahora podemos encontrar aquí también. Ah, perdón. Ok. Esa es la escala que vamos a utilizar. ¿Verdad? Esta es una escala muy conocida. Ok. Esta escala, pues, utiliza mucho la música oriental y en la música occidental también. En todo tipo de música se utiliza, yo creo. Ya es muy popular esta escala. Ok, bueno, esta escala consta de 5 notas, por eso le llama escala pentatónica. Penta quiere decir 5, es pentavalente porque tiene una valencia de 5. Ok, entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque ahí está, 5 notas: tónica, segunda. En este caso, segunda mayor, tercera mayor, quinta mayor, bueno, quinta justa, no existe quinta mayor, es quinta justa, es un intervalo, quinta aumentada y bueno, eso ya lo hablamos después. Sexta menor, no, mayor, perdón, discúlpeme, sexta mayor, tónica. Ok, esa es la escala que vamos a utilizar. Ese es el sonido, ¿verdad? De esta escala. Ya sea qué acorde sea, no importa. Estamos en la tonalidad de Do. Vamos a olvidar la escala de La. Y vamos a concentrarnos en la tónica en Do. Es la misma armadura, pero vamos a terminar en Do. Ok, esa es la base de la teoría de este solo. Simplemente voy a enseñarle la posición de la escala que vamos a tocar. En primera posición tendríamos esto.
que es dedo 3, tercer traste, quinta cuerda, quinto traste, quinta cuerda. Tenemos un segundo traste, cuarta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, tercer traste, segundo traste, perdón, tercer cuerda, quinto traste, tercer cuerda. Ok, es un sonido, ¿verdad? Esta escala es muy conocida. Esta misma escala también se puede tocar en otra posición. Sería esta. Ok. Tenemos igual, dedo 3, quinto, perdón, dedo índice, tercer traste, quinta cuerda. Luego tenemos quinto traste, quinta cuerda. Tenemos aquí un mi, que es séptimo traste, quinta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, séptimo traste, cuarta cuerda, y ya llegamos a la tónica, que es quinto traste, tercer cuerda. Solamente son cinco notas, ok, cinco notas de la escala. Aquí no vamos a meter tampoco en escalas ya de que blues, ¿verdad? Porque eso ya es diferente. Pero como esto este solo es muy sencillo, no lleva ese tipo de pues sí, y diríamos así, notas blues, ¿verdad? Pero a eso no le quita el mérito de que es un gran solo de guitarra, ¿verdad? Sea simple, pero es melódico, es bonito este solo. Ahora sí vamos a pasar con la lección. Ya vimos el trasfondo, sus el análisis básico de la canción, y ahora sí vamos a tomar ya en cuenta ciertos parámetros para aprender el solo paso a paso. Espero y les guste. Bueno, primera frase, va así. ¿Cómo toco eso? Tercer traste, sexta cuerda. Ahora, quinto traste, sexta cuerda. Y caemos en do, quinta cuerda. Tercer traste, perdón. Damos dos toques, dos pulsos, de aproximadamente una corchea. Y luego hacemos un bending o un estirón, como le quieran llamar, de medio tono. No, de un tono. Bueno, es nada más para darle como que ese brillo a ese solo, ¿no? Un poquito más sentimental, ¿no? Bueno, sí tiene un poco esto de la nota blues. Aquí tenemos este mi bemol, que es parte de la escala de sol mayor de blues. Es lo mismo que la escala menor de pentatónica con nota blues, que es una cuarta aumentada. Ok, es lo mismo, solamente que aquí nada más vamos a hacer un pequeño estirón, ok, y caemos en do, tercer traste, quinta cuerda. Dos pulsos en re, quinto traste,
quinta cuerda. Vamos a darle lento. Ahora vamos a esta parte. Hacemos tercer traste, quinta, sexta cuerda, quinto traste, sexta cuerda. Vamos a dar dos hammer-ons, bueno, dos ligados. También lo puede hacer con staccato. También es viable sin ligados. Creo que la grabación original así es, ¿no? De esa manera ya tenemos esa parte. Hacemos un slide de re a mi, que es quinto traste, quinta cuerda. Es el séptimo traste, quinta cuerda. Y hacemos un pull off, quinto traste, cuarta cuerda, a séptimo traste, ¿verdad? Séptimo a quinto, una ligadura. Y hacemos un slide o un, sí, un barrido de séptimo traste de quinta cuerda hacia quinto traste de quinta cuerda y resolvemos en la tónica, que es en do. Casi todo el solo resuelve en la tónica, que es do. Esa es nuestra tonalidad, nuestra base, donde vamos a tocar la rítmica y la melodía de la canción. Pero sí, esta parte es muy bonita también. ¿Cómo va eso? Bueno, va esto. Damos tres pulsos en sol, hacemos una arrastrada en mi, que es el séptimo traste, quinta cuerda, perdón, séptimo traste, quinta cuerda. Ahora hacemos eso. Un pulso en si, perdón, en la, de la cuarta cuerda. Resolvemos en do, quinto traste, tercer cuerda. Un estiro, una slide, como le llaman, o un deslizamiento hacia mi. Hacia noveno traste, tercer cuerda. Hacemos lo mismo que acá. Pull off. Es una octava arriba, de hecho. Lleva esa misma idea hacia una octava arriba. Hacemos sol. Un ligado. Pull off, como le quieran llamar, de el décimo a octavo traste, que sería así. Slide de noveno a séptimo, tercer cuerda, y hacemos esto, que es hammer on de quinto traste, tercer cuerda, séptimo traste, tercer cuerda, y quedamos en tónico otra vez en quinto traste, tercer cuerda. Vamos a hacerlo juntos.
No, no, no.